Ya estamos aquí con mi compa José Medel. Aquí estamos echando cochazos. Esto es el grupo Renovación Musical y Sorrillera Campeña. Los muchachos vienen todavía como dormiditos, ahí todavía como vienen como que, Sorrillera Costeña, ve otra vez, Renovación Musical y Sorrillera Costeña. Ya se despertaron los muchachos, Claro que sí, aquí estamos con mis compas, aquí están los chingadazos, aquí están los cochazos. A ver, compita, échame por ahí algo, por ahí saluda a tu racita, por aquel lado. Claro que sí, como no, hay unos saludos para Acapulco Guerrero, para mi madre, mi padre, mis hermanas, allá para toda esa gente bonita, esa familia Medel, la familia Canuto, como no. Allá también para la familia de todos los músicos aquí, para la familia Roja, la familia Granados, la familia Hernández. Allá también para la familia Cruz, aquí de parte de mi compadre Gustavo Cruz, cómo no. También allá para toda esa gente bonita de todo Guerrero, hombre, cómo no, compas. Claro que sí, que estaban muchachos, aquí estos muchachos se vinieron tempranito para llegar un tarde. No es cierto, ellos llegaron aquí tempranito, echando chingadazos también aquí. Ya saben, es mi compa José Mené con Renovación Musical y Sorrillera Costeña. Échame una llamadita aquí al 1-877-475-1151, extensión número 1. O también échame un texto ahí al área 562-607-5464. Aquí ya me están llegando los textos aquí de mi compa Andrés y Rosita. Ahorita los miramos a ver qué dicen. Vamos con esta Rosita, ahorita regresamos y vamos a echar a contar aquí con los muchachos. Vámonos con esta cancionita que es de mi compa allá de Fili Oliva. Esta canción se llama La Escandalosa, La Pinche Desmadrosa. Vámonos a ver esta probada. Claro que sí, probada. Aquí seguimos con mi compa de Renovación Musical y Sorrillera Costeña. Claro que sí, pariente. Solamente aquí en Calentano USA, la radio de la familia Calentana. Ya lo saben, echen una llamadita al 1-877-475-1151, extensión número 1. Me pueden llamar de donde quiera. Esta línea es gratis. O también sus mensajes de texto al área 562-607-5464. Claro que sí, ahí por aquí. Aquí ya me van llegando los mensajes. Acá dice mi compa Andrés Hernández, dice: Primato, saludos para los compas de Arrechea Costeña. Estos pinches chamacos sí tienen ritmo. Claro que sí, primo. Aquí tengo también a Rosita Blanca, dice: Presente acá con los compas. Claro que sí. También acá tengo a Petra Valdés. De Petra, ahí te va tu rolita. Ahora te la pongo, claro que sí. Vamos, saludos para los muchachos. A ver, primazo, dinos, ¿qué tienen ahí debajo de la manga? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Ya están grabando su CD? ¿Qué no están haciendo? A ver, cuéntame, ¿qué hacen? A ver, para que la rolita lo sepa. No, pues, primazo, ahorita aquí andamos en preparaciones, empezando el año, tocando, gracias a Dios, también por ahí. Y esperando que, pues, en este año ya se nos haga grabar un primer disco. Y cuando lo hagamos, tú serás el primero en saberlo, primazo, ¿cómo no? Claro que sí. Aquí, ya saben, aquí cuando los muchachos tengan su disco grabado, aquí vamos a hacer primicia. Aquí lo vamos a traer, el primer día que lo vamos a tirar, vamos a decir, aquí están mis compas, aquí están ellos. A ver, primazo, por ahí, échame, ponme aquí enfrente a los muchachos, a ver, dime cómo se llaman, qué es lo que hacen, qué es lo que le hacen. Pero eso sí, yo siempre todo, esto yo siempre lo digo. Todas las veces que viene aquí alguien, yo digo, aquí en el grupo vemos un borracho, un mujeriego, un huevón y de todo. A ver, yo no sé. Aquí vamos a sacar los trapitos a todos. Vamos a ver aquí quiénes son. A ver, échamelo por ahí. A ver, primazo, aquí pues te voy a presentar primeramente aquí al guitarrista del grupo, mi compadre Gustavo. Es el hombre soltero de este grupo, así que muchachas, llamen. Ese es el viejero, todos los viejeros. Y acá tenemos a Lucio Medel, cómo no, es el bajista, el arrecho, el ánimo. Ok, eso. Acá al cantante, al primazo, Horacio Granado. Esos son los más viejeros, los cantantes son los más viejeros, ¿verdad? Ya los dos solteros. Y acá, como no, también al hombre de la mano suelta, el que hace llorar al güiro, el primo Lázaro. Acá también por acá. Y también por acá el hombre, el que alegra la fiesta, el que hace llorar todos los timbales, los tambores, cómo no. Ahí lo miré. Yo miré un video y ahí estaba el primazo echándole chingados. Ahí dije, eso es todo, primazo. Sí, también allá el compadre José Noel Arteaga, que por trabajar no pudo venir, pero de todos modos, aquí estamos presentes, primo. Ya sabe que aquí en Estados Unidos se tiene que trabajar y
El trabajo es el trabajo. Hay que echarle cochazo, ¿no? Dice por acá mi copa Andrés. Saludos para Oaxaca, compita, también, dice. Claro que sí, primazo, saludos para Oaxaca también. ¿Cómo chingados no? Ya saben, para todo allá, para todo Oaxaca, para todo el Estado de México, para todo Guerrero. Yo les pedía diciéndose esto, digo, puta, si yo me pongo a decir nombre por nombre, nunca acabo, ¿ah? ¿Eh? Hay inmensidades allá de pueblos. Claro que sí, primazo, ahorita regresamos acá con los muchachos. Vamos a pasar uno por uno a ver qué nos dicen. A ver qué nos dicen ellos. Vamos a ver la cancioncita, primazo. Esta cancionita se llama la tengo chueca, yo también tengo la tengo chueca, pero no te pongan a pensar mal, escuchen la cancioncita, estamos aquí en cabina con mis compas de Renovación Musical y su arrechera costeña. Órale pues, ahí están los muchachos, ahora regresamos. Claro que sí, parientes, aquí estamos y no nos vamos, es mi barrera calentando, claro que sí, vámonos a ver, preséntame los muchachos, preséntame los uno por uno. Ay, primazo, como no, ahorita aquí vamos a para que entrevistes al compadre Gustavo Cruz, el guitarrista de esta agrupación, para que lo entreviste, le pregunte, es el más... Échamelo para acá, que pase la silla de los acusados. A ver, dime, ¿tú quién eres? ¿Eres el viejero, ese borracho? ¿Eres el que llega tarde? Dime tú. Yo soy el guitarrista. Primero dime, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué este? Todo, a ver, échale, dale pues. Yo me llamo Gustavo Cruz. Aquí ando con... No te pongas nervioso, primazo. No te pongas nervioso. Entre más nervioso te pongas, te vas a poner así como que... ¡Ah! Mira, yo estoy acá y te miro así como que... ¡Ay! A ver, primazo, ¿cuánto tiempo tienes tú ahí con la agrupación? Tengo como un año. Un añito. ¿Y qué? Dime, ¿cuáles son las buenas, las malas? ¿Se porta bien mi copa ahí, José Medel? ¿Les grita, no les grita? A mí me gritaban, una vez en un grupo a mí me gritaban. Yo, en vez de hacer las cosas bien, las hacía más mal. Dije, ¡híjole! No, se porta bien, sí. Aquí con los muchachos también, todos amigos, todos. Eso es todo. Este compa anda bien nervioso, como diciendo, mi primo. Claro, es que ando un poco desvelado, como trabaja en la noche. Yo también, primo, anoche llegué aquí a las 4, a las 7 ya me levanté. Y aquí estaba yo echando chingadazos. Eso no es problema. ¿Verdad que no? Eso no es problema. Sí, mi mazo, aquí estamos, con Renovación Musical y... ¡Su arrechera costeña! Ya se despertaron los muchachos. Son 12.32. El tiempo se va de volada. Claro que sí, primazo, a ver, dinos, échame a que siga ya, para que todos tengan su tiempecito y sepan, a ver qué vamos a hacer. Bueno, primazo, antes de todo, de pasar al siguiente elemento de esta agrupación, quiero mandar un saludo muy especial allá para mi pueblo querido, los Chegües Guerreros, también toda esa gente chegüeña que vive por acá en Estados Unidos, allá para mi padre y mi madre, como no, también mis hermanas. A ver, el siguiente elemento de esta agrupación es el primazo, el cantante, el primera voz. El viejero. Este es el copa viejero, a ver, pásame. Al rato que llega a la casa va a decir, ah, yo te oigo en radio, ah, con que tú eres el viejero, ah. Ahora, así que te van a dar como con el tartén. Yo miré una foto, no sé si ustedes han mirado ahí en el Facebook, ¿eh? Ayer Martín miré una foto que decía el muchacho, decía, venga, ahorita vengo, voy a ir a ensayar, y le dice la mujer. ¡Hombre, chingados! ¿Verdad? ¿Cómo que si ya ni que nada? ¡Órale! ¡Métase para adentro! Así también lo van a decir acá mi compa. ¡Échamelo por ahí! Pues aquí viene con ustedes el primera voz de esta agrupación, Horacio Granados. Aquí viene mi compa, viene bien seguro también aquí, así como el referee de las luchas. Ahí va a decir ahorita, ¡Let's get ready to rumble! Ah, por aquí me está preguntando mi compa Andrés Hernández, me dice que si tú también haces como el gato. ¿Cómo del gato, verdad? Así como miau, miau, así como dice la canción. Yo digo acá lo que me dice la gente, me dice, primazo, pregúntale si hace como el gato. Yo no sé si la hace como el gato. Aquí regresamos otra vez con mi copa de Renovación Musical y... ¡Sorrechera costeña! Ya se despertaron los muchachos. Claro que sí, aquí estamos echando cotorreo. Ya saben, aquí es
cotorreo, no, no, no te crean que el bandilón o que el borracho, que todo eso. No, 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 no. Yo más aquí más para que estemos echando cotorreo, para que se vea que aquí está la vibra. ¿Qué está la vibra? ¡Ay, mi compa José! ¿Quién es el que sigue? ¿Quién es el que sigue por ahí? Bueno, de paso, aquí te vamos a presentar al hombre del video. El hombre del video de las manos sueltas. Aquí les voy a presentar al primazo Lázaro. Claro que sí, así que pase Lázaro. Este compa desde que llegó aquí, anda echando cotorreo aquí, anda echando cotorreo por allá. Yo pienso que este es el que mueve ahí, el que dice chistes aquí, el que dice chistes allá. A ver, primazo Lázaro, a ver, primero, ¿de dónde eres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? Bueno, mi nombre es Lázaro Estrada y soy de Metropol Guerrero, de la Costa Chica de Guerrero. Y le arrancamos un poquito los videos. Tenemos un año ya con esta bendición. Y queremos ir hacia adelante. A ver qué sale más adelantito. Eso es todo, primazo, eso es todo. ¿Cuánto tiempo tienes en la agrupación, primazo? Un año. ¿Y en este año cómo ves? ¿Ha levantado, no ha levantado? ¿Qué han hecho? ¿A dónde han ido? ¿Cuáles son tus próximas presentaciones? Bueno, estamos trabajando en nuevas contrataciones y pues para adelante, ¿no? Pues sí, exactamente, a todos nosotros aquí todos decimos ya una vez de que, como dice mi otro compañero, ¿cómo te llamas, primazo? Tú eres el que toca los palitos, ¿verdad? Que le echa chingadazos ahí. Yo te miré en el video que me mandaron, putazo por todos lados. Ese es el primazo, a ver, dime. Claro que sí, mi nombre es Indalecio Pérez, baterista aquí de Renovación Musical, listo y puesto para echarle tamborazos aquí a la música alegre. Eso es todo, primazo. Yo también soy baterista, ¿eh? Y a mí me encanta estar allá atrás porque así nadie me ve, ¿eh? Así yo estoy allá atrás y vamos a ir de hecho chingadazo. Digo, a mí nadie me ve aquí. A todos lados. Échame tu saludo, primazo. Saluda ya a tu gente. Claro que sí. Saludos para toda la raza que nos está oyendo aquí. Saludos allá para toda la familia Hernández. Allá de Vistahermosa, Guerrero. Claro que sí. Puros costeños, claro. Claro que sí, primazo, aquí estamos de chinga, ya casi nos vamos, son 12:52, 8 minutos más y nos vamos. Ya lo saben, aquí estamos con mis compas de Renovación Musical y Chorrechera Costeña. Aquí los pueden llamar, llámame aquí al 1-877-475-1151, extensión número 1. Ellos están listos aquí para cualquier evento social, ya sea bodas, 15 años, bautizos, va a tener usted un palito más en la casa, ahí nomás, quiere tener musiquita, aquí llámenles aquí, o también llámenles al 626. 488-3216 a mi compa José Medel. Él les va a dar los mejores. Claro que sí, primazos, aquí estamos de chinga, estamos echando cotorreo aquí en el sabadito, ya saben, dice el dicho que es sabadito y el cuerpo lo sabe. Ahora sí pónganse borrachos porque mañana viene la cruda, váyanse a la cantina, así como dice la canción, vamos a la cantina, vamos echándonos unas frías. Aquí ya me estaban diciendo, primazo, vamos echándonos las frías, le dije, no, porque si no a mí sí me chingan. Claro que sí, ya lo saben, cualquier evento social, cualquier boda, bautizo, todo. Este es un fonazo de mi compa José Medel al 626-488-3216. También échame una llamadita al 1-877-475-1151, extensión número 1. Ya que tiene por ahí un texto, también avéntame un texto a mí al área 562-607-5464 y dígame, compa, yo quiero a Rechera Costeña en mi fiesta. Nosotros los mandamos, no sé cómo yo lo voy a hacer, pero yo se los mandamos. ¿Qué onda, compa José Medel? Claro que sí, primo, ahí estaremos cuando usted nos diga o la gente quiere que estemos ahí en sus fiestas. Ahí estaremos animándolas cuando se quieran divorciar o cambiar de sexo, un bautizo. Ahí estaremos, Renovación Musical siempre para adelante, amigos. Claro que sí, muchachos. Algo más que quieran agregar, porque el tiempo se nos fue como si de veras. Algo más. Más o como no, vamos a mandar saludos allá para la familia Cruz en Acapulco, la familia Medel allá que se encuentra por allá por las Carolinas, como no, para mis primos, allá la familia Hernández, la familia Horacio, del primazo Horacio también, como no, la familia Rojas, allá para toda la gente de Azusa, California, allá en especial a mi primazo Oscar Quiterio, que nos está escuchando, allá para toda esa gente de Azusa, de Bogotán, a mi esposa, a mis hijas, pues gracias, primo, por la invitación y muchas gracias. Y disculpen si a alguien no le alcanzamos a mandar un saludo, pero es que el tiempo se nos va a devorar aquí, primazo, de verdad. Claro, sí, yo quisiera decir, vamos a quedarnos aquí todo el día, ¿verdad? Pero híjole, no, ¿para qué? Algunos tienen que trabajar, otros tienen cositas que hacer. Y ya sabes cómo se rollo aquí, primazo. Sí, primo, y ahorita lo que le iba a comentar, pues que gracias a Dios hay trabajo. Hoy en la noche estaremos tocando ahí en
en la casa del guitarrista de nosotros, ahí en este evento, un bautizo, parece ser que es. También en la próxima semana tenemos otros eventos y próximamente en Las Vegas, Arizona también, renovación. Eso es todo, ya saben, acá están mis compas de Renovación Musical. Esta vez ya nos vamos porque si no el tiempo se nos acorta, Aquí nos vemos en cabina con mis compas de Renovación Musical y... ¡Sorrechera Costeña! ¡Vámonos, este programa ya lo saben! ¡Es mi manera calentando! ¡Yo me despido! ¡Vámonos con esta cancionita que se llama La Cantinera! ¡Vaya con mi compa el RM! ¡El RM es Rubén Martínez! ¡Ale va! ¡Esto se llama La Cantinera! ¡Los Merlis de Acuchitlán! ¡Vámonos, recio!